Noticia UNDEC. Lo que estamos haciendo en esta rotación es atención primaria de la salud. Dentro de uno de los pilares es concientizar. Y bueno, lo que estamos haciendo acá en esta escuela agropecuaria es dar charlas de triquinosis. Triquinosis fundamentalmente es una enfermedad que es zoonótica, es decir, es una enfermedad del cerdo que se puede transmitir al hombre, o sea, de los animales al hombre. Y bueno, una de las principales cuestiones que tiene que quedar bien claro es que siempre hay que consumir carne de cerdo de frigoríficos autorizados. Que si uno va a la carnicería, ves en la media res que tienen el sello puesto por el SENASA, que es quien habilita, o sea, en todos los establecimientos frigoríficos tenés un veterinario que es el que hace el control de calidad y es el que le coloca el sello. Tenemos que saber siempre la procedencia de estos animales. Si no conocemos la procedencia, es mejor no consumirla. Fue muy interesante, fue muy linda, aparte de la charla, las personas que nos dieron lo hablaron muy técnicamente, pero también de la forma que nosotros entendimos sobre la enfermedad, las formas de contagio, de dónde provenía, de la forma que nosotros teníamos para curarlo, los tratamientos y los síntomas. Nosotros tuvimos días anteriores a la charla, faenamos una chancha y las llevaron para analizar, la cual tenía triquinosis, entonces esta charla nos sirvió mucho también para informarnos sobre ese tema. Esto fue Noticia UNDEC. Para más información sobre la comunidad universitaria, visita el canal de YouTube de la UNDEC.